Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. We're gonna build the wall. Mexico's gonna pay for the wall. 2020 presidential election was by far the most corrupt election in the history of our country. We're run by stupid people. Stupid, stupid people. Donald Trump sería un populista. Y dentro del populismo, ¿cierto?, hay mucha discusión sobre el trabajo de Moody Rovira, populismo como una ideología delgada, es decir, ciertas características y que en su interior tienen como parásito otra ideología. Y en este contexto, Trump representa una categoría especial de populismo, que es un populismo norteamericano, se llamaba el populismo jacksoniano. ¿Qué característica tiene este populismo jacksoniano? Junto con otros tipos de populismo, como ha definido Rovira, Moody y otros autores, de la idea de rechazo a las élites, una suerte de resentimiento contra las élites, un resentimiento contra el otro. En este caso hay una suerte también de nativismo, de defender lo que es Estados Unidos en términos puros, en términos de lo que significa una tradición norteamericana. No es necesariamente racista, aunque puede tener elementos de racismo, pero no es necesariamente racista, sino que es una defensa de una identidad de lo que es ser norteamericano. Lo podríamos ubicar en las coordenadas del libertarismo, que plantea fundamentalmente la reducción del Estado a su mínima intervención dentro del mundo privado. Lo podríamos ubicar también dentro de lo que en la Convención Democrática han insistido mucho, que es el autoritarismo, ¿no? Su estilo de gobierno y su concepción política es autoritaria. Es decir, que todo el poder queda centrado en él y él determina hasta las últimas decisiones. Y finalmente lo podríamos ubicar en lo que el profesor Sheldon Bolin denomina un totalitarismo invertido. Esto quiere decir que utiliza técnicas y estrategias del totalitarismo para gobernar y sobre todo para ganar adeptos por parte de la sociedad civil. Estas tres características, el totalitarismo invertido, el libertarismo y el autoritarismo, hacen que su gobierno sea totalmente de derecha. Ha sido irreverente, conservador, y de hecho le ha jugado a favor porque ha redefinido completamente al Partido Republicano a su imagen y semejanza. Entonces este es un Partido Republicano y un Trump que es muy conservador y sin embargo es absolutamente irreverente en su estilo de hacer política. Entonces, a pesar de ser conservador y abogar, por ejemplo, por el regreso de la materia de cívicas a las escuelas y de la libertad de expresión y el porte de armas, la forma en la que él aboga por estas políticas que son, sí, políticas del Partido Republicano tradicionales, la forma en la que se pide y se pelea y se lucha por el nuevo énfasis a estas políticas y estos derechos es mucho más forzoso que lo que hemos estado acostumbrados con relación al discurso republicano tradicional. A Donald Trump, definirlo políticamente es remontarse a su candidatura anterior, no la de 2020, sino en la que enfrentó a Hillary Clinton, donde apostó por constituirse como una tercera fuerza política. Él dijo, ok, yo voy por el Partido Republicano, pero no soy el clásico republicano, no soy el político que ya tiene cargos anteriores a su haber. Yo soy el enfadado, soy el tipo que viene de afuera, soy el outsider y se para a la derecha de la derecha. Actualmente ha dado un giro y es lo que más nos sorprende a todos, porque está llevando al gobierno, o al menos a su compañía de gobierno, a los que fueron sus antiguos enemigos, por ejemplo, Elon Musk y, por ejemplo, su vicepresidente Pence, que lo criticaron fuertemente en las anteriores elecciones, por más que borraran los tweets y toda la propaganda de las redes sociales en contra de Trump. Hoy se ve que ellos están totalmente en desacuerdo con Trump, pero estratégicamente, en esa forma de gobernar, en esa lógica política de Trump, donde lo que prevalece es el pragmatismo político, él olvida esos enfrentamientos y los llama a participar dentro de su campaña. Lo hace con un puro interés estratégico de ganar votos y nos empieza a mostrar nuevamente sus intereses políticos, que son marcadamente los intereses económicos. Este libertarismo
hace una inversión de la lógica política, en tanto que se creía que la política determinaba la economía, pero con el libertarismo es la economía la que determina a la política. Entonces, todas las políticas económicas son las que van a determinar la agenda política del gobierno de Trump. The best is yet to come. Las principales propuestas políticas de Donald Trump, algunas de ellas las conocimos en 2016 y otras son nuevas, radicales en algún sentido y bien efectistas. Si nosotros observamos algunas de las más destacadas, él tiene 20 puntos que son observables en su página web donde tiene el proyecto nuevo de gobierno. Y en estos 20 puntos está, por ejemplo, el mayor despido, el mayor destierre de inmigrantes que haya conocido alguna vez Estados Unidos. Eliminar completamente la delincuencia migratoria. Tiene términos bastante extremos. La ola más grande de deportaciones, por ejemplo, desde Estados Unidos, Trump mismo ha hablado mucho con relación a que esta ola será mucho mayor a la ola de deportaciones auspiciada por Dwight D. Eisenhower, que se llamaba Operación Wetback. O sea que imagínense el impulso que le quiere dar Trump a esta política. Ha hablado muchísimo, por ejemplo, sobre el aumento a los impuestos a las exportaciones y a las guerras comerciales que espera impulsar. Está también la reducción de la inflación a niveles altísimos y volver a niveles de desempleo bajísimos, que según él son los más bajos que va a registrar en la historia norteamericana. Apuesta mucho por estos extremos de el más, el único, el menor, ¿no? Y en eso uno se encuentra, por ejemplo, el ejército más fuerte del mundo, el más moderno, el más fortalecido, y por esa razón lo quiere modernizar, pero a la vez quiere establecer una especie de barrera o más bien un fortín de acero para evitar que Estados Unidos sea invadido o atacado por otros países. From this day forward, it's going to be only America first. Si comparamos el gobierno anterior de Donald Trump con las nuevas políticas que él ha estado anunciando, podemos encontrar que hay ciertas diferencias. Es decir, ha hablado muchísimo con relación a este aumento de impuestos a exportaciones, por ejemplo, que era algo que ya se hizo en su momento. Hoy ese impuesto está en el 2.4%, me parece, y Trump ha hablado de aumentarlo un 10%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Trump también hereda un gobierno con un déficit importante a nivel de presupuesto. Entonces, claro, no puede tampoco generar políticas que puedan crear presiones inflacionarias, por ejemplo, a la economía. Entonces va a tener que ser mucho más cauto en ese sentido con relación a sus políticas fiscales. Probablemente no incremente este impuesto al 10%, pero sí a lo mejor a un 4.5% o un 5%. Va a recibir una economía en bastante mejor estado, que está teniendo algunos cracks, pero en bastante mejor estado que él le entregó todavía durante la pandemia, y probablemente los cambios no van a estar ahí. Ese no es el centro de los problemas de Trump hoy. Aunque él hable y va a hablar un poco a cierto sector obrero no educado, o blue collar, como dicen norteamericanos, en donde va a alimentar ciertos temores de cierta población sobre que va a seguir una picada de Estados Unidos en descenso en materia de producción, pero lo cierto es que las cifras de desempleo de Joe Biden han sido bastante sólidas. En comparación con el mandato anterior, hay cuestiones que se repiten. Por ejemplo, el ensañamiento con el producto externo. No quiere productos venidos de Asia, quiere fabricado en Estados Unidos, hecho en Estados Unidos, con mano de obra norteamericana, industria local fuerte. Esas cosas diría yo que se repiten. Pero hay algunas modificaciones y estas pasan porque ya no está ensañado con América Latina, por ejemplo, en temas económicos como el famoso TPP-11, que si bien es cierto es de Asia-Pacífico y tocaba países asiáticos, en algún momento le incomodaba esta situación de tener que favorecer a países más chicos que el suyo, los latinoamericanos, y quería amputar aquello. Lo hizo durante su primer gobierno. En 2017 o 18 cortó el famoso TPP-11, no se vincula más por este lado. Y hoy día no es un asunto para él, no es un issue dentro de su carrera. The Secretary General Stoltenberg, well, I don't know if he is anymore, but he was my biggest fan. He said, all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was it. And they all owed money, and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a
big countries stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Con relación a la política exterior de Estados Unidos en 2024, Trump tiene un montón de posiciones y opiniones. Muchas de estas tienen que ver con relación a Rusia y Ucrania y a la OTAN, por ejemplo. Trump ha sido muy vocal con relación al rol de la OTAN como este cuerpo de seguridad colectiva en el que él realmente no cree y que no le ve mayor beneficio a pertenecer a un organismo de seguridad colectiva cuando no todos los estados están cumpliendo con el compromiso del aporte del 2% de su PIB, por ejemplo. Entonces, él ha sido muy agresivo con relación a su cuestionamiento a la OTAN y al rol de la OTAN. La política exterior norteamericana, si ganase Trump, tendería a probablemente tensionar las relaciones al interior de Occidente, tensionar las relaciones con la OTAN, que este año cumplió 75 años. De alguna manera, tensionaría también las relaciones con China, sí, pero es más retórico que real. Y frente a América Latina, él no ve a América Latina. Para él, América Latina es un problema de política doméstica. Porque lo único que le preocupa a América Latina, en realidad, es el tema migratorio. América Latina no existe como prioridad de política exterior. Y en el resto del mundo, la verdad es que es bastante aislacionista. Y quizás si la gran duda es cómo resolvería su relación con Europa y la guerra de Ucrania. Su política es más hacia adentro de Estados Unidos que hacia fuera de Estados Unidos. La gran política que intentó hacer en su primer mandato y que nuevamente la plantea como un compromiso de campaña es desprenderse de su compromiso con la OTAN, ¿sí? Desfinanciar completamente la OTAN, la participación de Estados Unidos con la OTAN, y lo cual genera mucha inquietud, sobre todo en Europa. Entonces hay una relación tensa con Europa porque quiere romper relaciones económicas y sobre todo militares con Europa por medio de la OTAN y en cambio quiere establecer nuevas relaciones económicas con Rusia o con Venezuela, como lo hemos escuchado en los tweets respecto a la supuesta victoria tan polémica de Nicolás Maduro en Venezuela. Respecto a la estrategia de Trump para atraer nuevos votantes a su campaña, que no lo acompañaron, fundamentalmente, por eso nombra a Vance como su vicepresidente, es un joven político, insisto mucho, que no estaba con Trump, que incluso subió un tuit que es famoso, en el que le pide a Trump que ya se retire, que ya no está en capacidad de gobernar, pero que ahora es su vicepresidente. ¿Qué tiene de interesante Vance? Es que viene de Ohio y está llamando a la clase trabajadora y a la clase rural del norte de Estados Unidos, Pensilvania, Michigan, Ohio, ¿sí? Se está conectando con esa clase media que tanto ataca, ¿sí? Ya en sus políticas concretas, pero a las cuales trata de seducir. Él sabe que esos estados son fundamentales para ganar la presidencia y Vance es su arma secreta, pues ya no es tan secreta, para ganarse esos nuevos electores. Pero además de eso, ha jugado otras cartas. Acercarse, por ejemplo, a figuras que entre los jóvenes tienen bastante llegada, como Elon Musk, que también pasó por ahí, que en algún momento hubo distancia, hubo críticas desde la red social de Trump y la red social ex de Elon Musk, no querían verse, digamos. Pero en el camino han llegado a tender puentes, al punto de que en estos días Elon Musk lo entrevistó y por ahí sacaron algunas cosas, tanto como promesas de Trump que le dice que gustoso tendría a Elon Musk en un gobierno suyo. Y eso para poder acercarse al votante joven, porque en la primera elección, la de 2016, el votante joven no estuvo tanto con Trump. Y la otra estrategia que él desplegó ya en 2016, y hoy día está repitiendo, más que convocar votantes, es que algunos se queden en la casa. Si tú estás inseguro y no sabes si votar por mí, quédate en casa, pero tampoco votes por Kamala. Es un poco ese juego, lo hizo con Hillary Clinton en su momento, y creo que lo está repitiendo también. Los ataques a Kamala Harris pasan por ahí. El triunfo de Trump en América Latina es una mala noticia, pero en el fondo, como Trump lo ve como un problema de política doméstica y no como un problema de política internacional,
Para América Latina va a ser un problema en términos del endurecimiento en materia migratoria, fundamentalmente, más que en grandes discusiones sobre América Latina. Y probablemente en su aislacionismo, en su visión de este populismo jacksoniano que como que mira en menos al resto del mundo, es probable que no haya una gran política para América Latina. Y si la hay, va a ser entre desagradable y odiosa en términos de no importancia o no interés fuera del tema migratorio. Y a lo más se van a preocupar si hay mucha presencia china y probablemente se preocupen cuando ya sea tarde. No tiene tanto interés en América Latina. Ha dicho barbaridades de los países que están al sur del suyo. Lo que sí le importa mucho es qué están haciendo los países asiáticos. Porque las tecnologías, la industria, el comercio, donde China ha ganado mucho terreno mientras él estuvo muy puertas adentro en su primer gobierno, eso sí le importa mucho. Y entonces, si China sigue inmiscuyéndose más en asuntos comerciales de este lado del mundo, ahí probablemente va a venir el interés de Trump. Pero por interés solo, así como América para los americanos, que en algún momento fue una consigna para los gobiernos norteamericanos, nosotros nos preocupamos del patio trasero, eso con Trump no corre igual. ¿Va a haber frialdad en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina con un nuevo gobierno de Trump, si es que llega a tener un nuevo gobierno Donald Trump? Porque ya ha dado luces en su primer gobierno y en las declaraciones que ha dado de su programa actual de no tener interés en establecer relaciones comerciales. La relación de Trump con los países de América Latina es variable, cambia de acuerdo a cada país. Por ejemplo, con Milei en Argentina, cuando ganó, escribió en su tweet o en X, en su plataforma, en sus redes sociales, felicitaciones, estuvo de acuerdo con sus lógicas libertarias, así que le presentó una gran admiración. Por lo tanto, suponemos que estará muy cercano a Argentina. Igual con Venezuela, es algo muy paradójico porque mientras están todos criticando a Venezuela, Trump felicita a Nicolás Maduro. Por un lado, Trump expresa su admiración por gobernantes del tipo Milei o Nicolás Maduro, y por otro lado, es distante de democracias un poco menos autoritarias. ¿Por qué le interesan Venezuela y Argentina? Venezuela, por supuesto, por el petróleo, por las grandes petroleras que están financiando la campaña de Trump y que están interesadas en poder seguir explotando el petróleo de Venezuela. Y Argentina, porque se sabe que tiene los minerales y los metales necesarios para poder seguir produciendo todos los artefactos electrónicos del mundo. Entonces, ahí están las grandes fuentes de minerales hoy en el mundo y todo el mundo quiere quedarse con Argentina. En el caso de un hipotético mandato de Trump, pueden haber varios cambios con relación a la política de Estados Unidos y Venezuela. Trump ha sido muy crítico de varias de las acciones del presidente Biden con relación a Venezuela. Por ejemplo, ha sido muy crítico del retiro de las sanciones, de la compra de petróleo a Venezuela, de la liberación de Tarek Saab. O sea, ha sido muy crítico de un montón de los planteamientos que se han venido dando, sobre todo para el impulso del Acuerdo de Barbados, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, una nueva presidencia de Trump sería mucho más forzosa al gobierno de Maduro en ese sentido. Y lo más seguro es que reimpondría sanciones, sobre todo sanciones láser. Trump ha hablado muchísimo sobre la efectividad que tienen las sanciones y eso, digamos, es una política que está en absoluto debate en el contexto de las relaciones internacionales con relación a su uso y con relación a su efectividad en realidad, pero Trump es un creyente de que las sanciones crean efectos y resultados. Es decir, efectivamente, las sanciones habían afectado a Venezuela. El problema con las sanciones es que afectan también a la población, pero podemos ver, seguramente veremos, una reimposición de sanciones y luego un trato mucho más forzoso y agresivo y un discurso mucho más forzoso y agresivo con relación al gobierno de Maduro y Venezuela en ese sentido. Es decir, una apuesta por menos diplomacia y mayor intervención política, por ejemplo. Los cambios en la política de Trump hacia Venezuela representarían una retórica más dura, pero en términos prácticos no significa mucho. Bajo un nuevo mandato de Trump, seguramente Venezuela va a cambiar su relación con Estados Unidos, porque a Trump, dentro de sus lógicas pragmáticas,
no le interesa tanto qué está sucediendo al interior de los países. De hecho, Trump tiene un especial afecto, una admiración por estos modelos de gobierno autoritario, por ejemplo, Putin o Kim Jong-un, ¿sí?, con quienes se ha encontrado en pasadas ocasiones. Entonces, seguramente habrá un cambio, habrá una flexibilidad en las políticas y en las exigencias que se le hace a la democracia venezolana. Y finalmente, el único interés será el interés comercial, que Nicolás Maduro venda todo su petróleo a Estados Unidos, y eso seguramente le dará oxígeno a Nicolás Maduro para seguir gobernando. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients, terrorists. The worst of every country is coming into our country now. They're coming from the Congo, Yemen, Somalia, Syria, all over the world. They're coming. They're country changing, country threatening, and they're country wrecking. They're destroying our country. They're destroying, you know, we can drill and we can get the oil going. We can get. But this is a tough one. We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. El impacto de la política migratoria de Trump en el caso de una hipotética victoria presidencial va a ser bastante fuerte. Trump ha hablado muchísimo nuevamente sobre esta deportación de ciudadanos latinoamericanos, sobre todo que han llegado a Estados Unidos por vías irregulares y que hayan permanecido en el país de manera ilegal. Entonces podemos ver que aquí, bueno, hay una afectación directa. Luego ha hablado muchísimo sobre el retiro del estatus de protección temporal para varios países. Además, Trump crea un vínculo directo entre la migración y las olas de inseguridad en Estados Unidos, y las olas de crimen en Estados Unidos. Entonces está una política muy fuerte antimigratoria, también al mismo tiempo crea un impulso hacia este discurso de seguridad que prevé él para los estados, sobre todo aquellos que tienen frontera con América Latina. En primer lugar, ha planteado que tienen que terminar de construir el muro en el sur de Estados Unidos para evitar el libre tránsito de inmigrantes, y habría nuevamente esta política desastrosa del pasado, en el que se aceptaba a los hijos de los inmigrantes, pero a los inmigrantes indocumentados se los deportaba, lo que generó esa separación entre los hijos y sus padres. Y hasta hoy hay niños que quedaron del lado de la frontera de Estados Unidos que no han podido ser reubicados con sus padres. Entonces, este primer indicativo de su política es preocupante, porque va a generar una política de persecución con los inmigrantes, sobre todo con los indocumentados. Lo segundo es que va a ser más difícil la adquisición de la green card, de la ciudadanía en Estados Unidos, y va a desincentivar que los inmigrantes puedan llegar a Estados Unidos a trabajar y a ubicarse. Con relación a las dos guerras activas que se encuentran en este momento sucediéndose en el ámbito internacional, Trump ha sido muy vocal con relación a que él puede sembrar la paz internacional con una sola llamada telefónica, que eso es todo lo que hay que hacer. Y podemos todos asumir que esa única llamada telefónica es a Putin, un presidente al que él le ha dado apoyo, en que le parece que es un político inteligente, que es sagaz, sin embargo reconoce que la invasión a Ucrania fue una equivocación pasional por parte del presidente Putin, y sin embargo él cree que una llamada telefónica es todo lo que se necesita para resolver ese problema. De hecho, su vicepresidente ha hablado muchísimas veces sobre cómo se podría netamente plantear una negociación de paz y que Ucrania efectivamente ceda el control del territorio que Rusia ha tomado. Entonces, en ese sentido podemos ver que hay una posición completamente opuesta a la que plantea el Partido Demócrata y luego a la que ha planteado Biden en este contexto. Es decir, no más ayuda humanitaria a Ucrania, no más ayuda económica a Ucrania en ese sentido, y más bien abogar por una posición en que se negocie la paz, obviamente con un apoyo, un impulso hacia la posición de Putin. Probablemente si recorta los presupuestos, el dinero que se le está enviando a Ucrania para que se defienda y que ha sido aprobado bajo el gobierno de Biden, eso sí va a producir un desequilibrio en aquella guerra. Y eventualmente la debilidad que le provoque a Ucrania va a ser que termine el conflicto y quede en manos de Rusia, digamos.
Zelensky, entendiendo que es posible que va a ganar Trump, que ese es un escenario posible, ha hecho la incursión en Ursk, ¿sí? En Rusia, ha hecho lo que no se había hecho en los últimos años, que es cruzar la frontera rusa y tomarse parte de el territorio ruso, pensando en la posibilidad de que Trump llegue a ser presidente y para tener elementos para negociar. Trump ha dicho en varias ocasiones que él podría acabar la guerra en un día. Entonces, no sabemos cómo lo va a hacer, ¿sí? Que cuando él sea gobernante acabará la guerra entre Rusia y Ucrania en un día, pero lo que sí queda claro es que Trump estaría más a favor de Rusia que de Ucrania. Y en el caso de Israel y Gaza, Trump ha sido muy vocal con relación a su apoyo a Israel. Entonces, en ese sentido, podemos ver que no varía tanto, no dista tanto de la posición de la presidencia de Biden en este momento, pero Trump ha sido muy vocal con relación al apoyo a Israel específicamente. Es decir, la presidencia de Trump reconoce Jerusalén, que es probablemente el punto más álgido del conflicto entre Israel y Palestina en sí, y lo reconoce como capital. Entonces, podemos nosotros ya desde ahí esquematizar que una presidencia de Trump, en el caso de ese conflicto, va a darle su apoyo rotundo y total a Israel específicamente. Respecto a Israel, yo veo difícil, dado los intereses que tiene Israel, la incidencia de Israel y la influencia en Estados Unidos y en las altas esferas de toma de decisiones norteamericanas, por mucho que Donald Trump quiera correr con colores propios y quiera hacer las cosas a su antojo, se tiene que acompañar de gente alrededor, ¿no? Y yo creo que un buen consejero siempre le va a decir que para cortar el fuego en esa zona, meterle presión a Israel es una cosa difícil. Sin embargo, ha tenido declaraciones contra Hamas y uno podría pensar entonces va a tomar acciones contra ese grupo armado para que el conflicto se corte por ese lado. Hamas no responde a las reglas tradicionales del juego, digamos, si es que ese juego fuera la guerra. Por lo tanto, no veo que pueda hacer de manera muy clara un rol definido desde hoy. Él promete que va a terminar esa guerra y que va a terminar la de Ucrania y que va a impedir el inicio de una tercera guerra mundial. Me parece que su incidencia va a estar más por el lado de Rusia-Ucrania que por el lado de Medio Oriente. We have mobs of migrants fighting our police officers and giving America the middle finger. But we are not going to let this continue. We are not going to abandon our hope and our pride. We are going to make America great again. We are all Americans, and we're going to pull together as Americans.